Hola, ¿cómo le va, amigos del básquetbol? Bienvenidos a una nueva transmisión, el partido de la fecha, Copa TIC, la primera de la FAB. Estamos en el Club de Veteranos con un partidazo, ¿eh? Por un lado Red Star, por el otro lado Patagonia. Hola, Jim. ¿Qué tal, Raúl? Y bueno, nos volvemos a encontrar en una nueva cita del básquet femenino. Hablamos de la cuarta fecha de la Copa TIC. Por un lado lo tenemos a Patagonia, que viene invicto en su tabla, y por el otro lado lo tenemos a Red Star, que ha caído ante Olímpico. Así que nos prometen las chicas un partidazo en esta cuarta fecha. La mesa está servida, los invitamos a conocer a los quintetos en las voces de sus entrenadores. Buenas noches, soy Ana García, capitana del equipo de Patagonia, y las cinco iniciales son Farias Luciana, Adriana Orellano, Padilla Mariel, Sosa Mariana y Sosa Lourdes. Mi nombre es Álvaro Reynoso, director técnico de Redes, y las cinco iniciales son base Emilia Rojas, las aleras son Vanessa Núñez, Florencia Bustamante, y las pivot son Vero Ibarra y Paola Saavedra. Todo listo para comenzar el partido. Va a saltar Verónica Ibarra por el lado de Red Star, mientras que por el lado de Patagonia irá Mariel Padilla, flamante preseleccionada argentina de sextoball. Naranja al aire, pelota al parqué, primer ofensivo para el conjunto de Calle Rivadavia. Flor Bustamante atrás con Saavedra, la pide Rojas, quería ser de Verónica Ibarra, a destiempo. Hay salida para Patagonia, la sube Farías. Mariel Padilla, pelota adentro, juega con Sosa, otra vez con Padilla, mueve con Farías, penetración, se la sacan de las manos, bien por Vanessa Núñez, se frena y a jugar. Pelota de Bustamante, adentro para Saavedra, con tablero, el doble por RD. El primer tanto quedó en manos de la jugadora Paola Saavedra por el lado de Red Star. Le puso las torres gemelas Álvaro Reynoso a Seba Sosa. Falta de Vero Ibarra sobre Adriano Orellano. Habrá salida para Patagonia. El lateral que viene para Farías. La marca de Núñez. Todo para Sosa. El lanzamiento queda corto. Rebote va a ser para Saavedra. Le cometen falta, dice el árbitro. A ver, a ver. Falta de la número 4 de Patagonia. Así es, hablamos de Adriana Orellano. Una falta por bando. La sube Emilia Rojas. La marca de Padilla. Adentro para Saavedra. Saca fuera con Núñez. La marca de Farías. Se la va a quitar Farías. Cortina de Ibarra. Sigue Vanessa. El pase para Vero. Otra vez con Vanessa. Doble para Red Star, que gana 4-0. La encargada de este segundo doble fue de Vanessa Núñez. Entró con otra cara Red Star y realmente se está viendo un partidazo. Pelota dividida, la gana Bustamante. Ibarra. Pase que viene para Rojas. Tiene que pasar mitad de cancha. Encuentra Saavedra. Corta Bustamante, dos pasos. ¡Bandeja! El doble para Red Star, que gana 6-0 y empieza a marcar tendencia. Empezó a alejarse en el tablero por poquito nomás, pero se está viendo un Red Star totalmente atacante y a un Patagonia tal vez un poquito más metido en su cancha. Pierde la pelota el equipo verde. La sube Rojas. La marca de Mariel Padilla. Sigue Emilia. Pelota afuera, Vanessa. ¡Pa! Para tres. Triple para Red Star. Y obliga a Sebastián Sosa a pedir 60 segundos. Porque en un comienzo aplastante saca parcial de 9-0.
Así es, realmente Red Star está totalmente enchufadísimo en el partido. Vemos el primer triple de la jornada de la mano de Vanessa Núñez, de la número 10. Y vemos tal vez un Patagonia totalmente metido en su cancha, con algunas molestias, tal vez no encontrando la salida para poder convertir ante un Red Star que está totalmente enfurecido en esta jornada. Hablábamos antes que va a ser un partidazo, recordar que Patagonia venía invicto y Red Star venía de perder ante Olímpico y venía a reponer, a recuperarse en esta cuarta fecha de la Copa TIC. Un Red Star que tiene, la verdad, que jerarquía, jugadoras que han disputado torneos profesionales, es el caso de Vero Ibarra, con torneos federales, Liga Nacional en sus espaldas, al igual que Emilia Rojas, una Vanessa Núñez que estuvo en Olímpico, también jugando Liga Federal. Es un equipo con jerarquía. Hoy está completo. Así que, sin lugar a dudas, va a ser un partido complicado para Patagonia y un invicto que hoy va hasta el momento 0-9. Así es, vamos a ver cómo empiezan a querer descontar en el tablero y qué tiene para darle Patagonia a este Red Star, que sin duda alguna tiene jugadoras, como decía Raulis, de gran jerarquía y se nota en el parque a la hora de convertir los dobles. Para destacar a Núñez con 5. En este comienzo. Habrá lateral para el equipo a ver. Están tratando de acomodar algunas cuestiones. Hay nuevo tiempo muerto para solucionar el tema de los relojes. Decíamos fecha 4, Jime. En un jueves por la noche en Veteranos, donde hay lindo marco de público, hay que decirlo, la gente está acompañando el básquetbol femenino, gente con su mate, es hora de la cena, pero nunca está de más. Así es, bueno, como veníamos observando también, la gran congregación del público en las canchas, a la hora que sea, familia, amigos, o también aficionados por la naranja que vienen a compartir un tiempo y ver estos partidazos que sin duda alguna nos ofrecen las chicas del básquetbol femenino santiagueño. Una gran noche de la Copa TIC. Bueno, recalcar de nuevo de que tenemos dos grandes partidazos, dos grandes equipos, y vamos a ver cómo sigue la acción aquí en el parquet. Habrá salida para Patagonia, ahora sí. Vuelven del minuto. Habrá salida para Patagonia. Reynoso, que manda a sus chicas a presionar toda la cancha. Pelota para Orellano, la va a llevar, la va a trasladar Luciana Farías. La defensa de Núñez. La cortina será de Lourdes Sosa. Sigue Luciana, apertura. Lanzamiento largo por parte de Mariana. El rebote sigue siendo de Farías, la manda afuera Vanessa Núñez. Hay salida para Patagonia. Ya la tiene Mariel Padilla. Cortina de Sosa. Pelota de Mariel. Lanzamiento de Mariana que queda corto. El rebote va a ser para Saavedra. Sale con María Emilia Rojas. Falta en ataque de Rojas. Es la primera para ella. Así es, la primera falta para Red Star por el lado de Emilia Rojas. Padilla recupera bien Vanessa Núñez, va hacia el aro, le queda atrás la pelota, amaga el lanzamiento, doble y falta de la goleadora de la noche.
Y 3 puntos para Vanessa Núñez en lo que son estos primeros minutos de este primer cuarto. Increíble partido de la número 10. Y la Vanessa. Lanzamiento, no puede convertir. El rebote va a ser para Mariel Padilla. Pelota para Orellano. La defensa de Bustamante, atrás con Sosa. Pelota para Mariel. Se frena el lanzamiento para Trepo. Muy afuera. Rebote le cae las manos a Vero Ibarra. Sale con Núñez. Pelota de Vanessa. Otra vez con Vero Ibarra. Revierte con Rojas. Falla técnica de Emilia, que no encontró el pase. Habrá salida para Patagonia, que quiere convertir. Se olvidaron de Sosa. Mariana, 2 pasos con tablero que no. Rebote. Quedaba la pelota dividida. Habrá salida para Patagonia. Desde el fondo saldrá Farías. La pide Orellano. Otra vez con Luciana. Amaga el pase. Recupera bien Núñez. Falta sobre Núñez. La falta es de Lourdes Sosa. Es el mejor arranque que puede haber soñado Resta. Así es. Bueno, también vemos un poco desesperado a Patagonia por no poder convertir esos dobles. Y que tal vez Red Star se le está alejando en este primer cuarto. Aún falta mucho y solo será cuestión de relajarse y concentrarse a la hora de anotar esos dobles. Zona 2-3. Empieza a marcar Sosa. Pelota para Berro Ibarra. Falta en ataque. Marca el árbitro. La segunda para Verónica. Así es, y está acumulando faltas Red Star en un partido que se está tornando cada vez un poquito más picante, si podemos hablarlo así. La sube Mariel Padilla, la defensa de Emilia Rojas, el pase no llega a destino, habrá salida para Red Star, la sube Núñez, se viene Vanessa, toma calle central, se posiciona con Rojas. Pase para Ibarra, corte Emilia, 2 pasos, falta en ataque y es la segunda falta para Emilia Rojas. Otra falta en ataque, marca el árbitro y hay tiempo muerto solicitado por Álvaro Reynoso por Red Star, que gana 11-0, pero que sus jugadoras más, podemos decir, desequilibrantes están complicándose con falta. Así es, hablamos en este caso de Emilia Rojas, también hablamos de Vanessa Núñez y sin duda alguna de Verónica Ibarra, son las jugadoras que están molestando, perturbando a Patagonia. Un partido bastante complicado para Patagonia en el que se le está Red Star se le está poniendo al frente 11-0. Todavía queda mucho por disputar. Es cuestión de relajarse, de armar el juego y ver cómo estos dos conjuntos pueden salir al parquet. Bueno, hoy con algunas fallas técnicas nos están andando los tableros, por lo tanto, como la vieja escuela, vamos levantando apuntes y con un reloj biológico en la cabeza para ir viendo las acciones del partido. Por el momento, para destacar Vanessa Núñez, no solo en el lado ofensivo, el cual lleva, si no me equivoco, 7 puntos, sino también en el lado defensivo. Está siendo importante para incomodar al ataque de Patagonia. Ingresa la número 3 en Red Star. Así es, vemos un nuevo cambio. Hablamos en este caso de Sofía Castillo, quien va a integrar el quinteto por el lado de Red Star. Se fue al banco con la número 14, Verónica Ibarra. De acuerdo que también tenía faltas. Pelota para Mariana Sosa, el lanzamiento para 3. Devuelve el aro. Rebote ofensivo de Lourdes. Pelota para Mariel Padilla. Marinela.
triple que no. Rebote para Sosa. Tampoco pudo convertir abajo el aro. Sale María Emilia Rojas. Sale con Bustamante. Pelota adentro para Sofi Castillo. Pelota a dividir. Habrá salida para restar. Desde el costado. Modificaciones, doble cambio en restar. Así es, ingresa con la número 11 Romina Farías y se retira con la número 5 Florencia Bustamante. También ingresó con la número 7 Guadalupe Castellano. Pelota de Castellanos, saca con Saavedra. Núñez de tres que no, rebote va a ser para Marinela. Falta de Paola Saavedra. En penalización restar, por eso cada falta le dará lanzamientos a Patagonia. Irá por el primer lanzamiento Marinela para romper el maleficio. Va a ir Padilla. Primer lanzamiento afuera. Ingresó Paola De Marco también en Patagonia ahora. Por Lourdes Sosa. Segundo lanzamiento tampoco pudo ser. Rebote lo termina ganando Farías. Sale con Castellanos. Otra vez con Farías. Se frena el lanzamiento con suspenso afuera. Rebote lo termina ganando Paola Saavedra. Pelota de Vanessa Núñez. Otra vez con Farías. Castellano, lanzamiento con tablero. Doble para Red Star, que gana 13-0. Y sigue aumentando en el tablero Red Star ante un Patagonia que todavía no encuentra el saborcito de la conversión. Sale Núñez, la frena bien Farías, en el perímetro, pase para Castellano. Amaga, pivotea, la encuentra otra vez a Vanessa, falta de Luciana, falta de Farías. Habrá salida del fondo para restar. Pelota de Paola Saavedra. Corta Sofi Castillo. Recupera bien Lali De Marco. El costa a costa. El pase para Marinela. Afuera con Mariel. Corto el lanzamiento. Pelota a dividir. Habrá reposición para Patagonia. Lo dice la flecha. 13-0. Arriba Red Star. Pelota para Luciana Farías. Mariel. Ahora sí. Doble de Patagonia. Y el primer doble de la jornada por el lado de Patagonia. Hablamos de Mariel Padilla. Núñez. Pelota dividida. La gana bien Farías. El pase de Padilla. Marinela. Gira para su zurda, en la bandeja, doble de Patagonia, que mete un parcial de 4-0. Increíble el doble de Marinela Padilla, quien además se está encargando de filtrar la defensa de Red Star. Lanzamiento que no pudo ser por parte de Saavedra, sale Mariana Sosa, pase para Mariel, la Padilla, poniendo los primeros puntos de Marco. Patagonia, que mete un parcial de 7-0 para ponerse en partido. Salva tierra. Increíble los triples que estamos viviendo en esta noche. Castillo dejando la basura en su lugar. Doble para Red Star, que se pone 15-7 arriba. Farías recupera bien Romina, pelota de Núñez. Pase para Farías, la queda Castillo. Dos pasos con tablero que no. Otra vez Sofía, tampoco pudo ser. Hay falta de Saavedra. Y otra que se suma al club de las dos fules. Así es, bueno, por el lado de Patagonia estamos viendo cambios. Ingresa con la número 10 Ana García y con la número 11 Luján Padilla.
Realmente estamos viendo un partido bastante intenso por el lado de ambos conjuntos. Un Patagonia que venía de no convertir, a realizar un increíble triple y dobles de la mano de sus jugadoras Padilla. Ira de Marco por el primer lanzamiento. Convierte. Simple para Patagonia. Cuarto punto para Lali de Marco. Va por otro más. Afuera. Rebote. Lo cachetea Saavedra. Se la lleva Castellano. Velocidad. Tomá y hacelo. Buena defensa de Mariel Padilla. Falta de Vanessa Núñez. Se empieza a complicar restar con las faltas. Y Mariel Padilla y un gesto técnico defensivo impecable. Impresionante lo de estas chicas, especialmente de Mariel Padilla, para ponerse a defender y lograr sacar una increíble pelota, que sin duda alguna se iba a convertir en un doble para Red Star. Va a ir Mariel por el primer lanzamiento, ingreso Luján, Padilla, también Ana García. Primer lanzamiento, Mariel adentro. Simple para Patagonia. Va por otro. Mariel devuelve el aro, el rebote. Se lo termina quedando Lali de Marco. No puede convertir. Saavedra, falta de Marco. Dos lanzamientos también en penalización Patagonia. Un cuarto muy friccionado. Así es, están llevando con las faltas, siendo que es el primer cuarto de este partido y habría que tener un poquito más de calma. Lanzamiento para Paola. Convierte. 9 para Patagonia. 16 para restar. Rebote de Farías que no. Paola. Saavedra no puede convertir. La termina ganando Lali de Marco. Pase para Mariel Padilla. Otra vez con Lali. Lanzamiento. Devuelve el aro. La cacheteaba Saavedra. Se la queda Luján Padilla. Mariel. Stop. Lanzamiento. El doble para Patagonia. Ya me vas a repasar. Se apuró. Quedan todavía 33 segundos. Por ahí el hecho de no tener reloj te confunde mucho. Últimos 30 segundos. Marinela. Habilitación. Lanzamiento de Lali. El triple que no. Cacheteaba Saavedra. Otra vez Marinela. Triple que no. De reversa no puede convertir ni tirar cómodo. Castellano pierde la pelota. Hay salida para Patagonia. Hay cambio. Ingresa Paola Cruz. Se va a sentar Paola Saavedra. Se pone caldeada la cosa, No vaya a ser cosa que se descosa. Padilla. Pase para De Marco. Se escapa. Ana García. Devuelve el aro. Rebote. Lo termina ganando Mariel Padilla. Señores y señores, se ha terminado el primer cuarto. 11 para Patagonia, 16 para Red Star. Pausa y volvemos.